Como cada año, el Ayuntamiento de Torremolinos celebrará mañana 28 de febrero el Día de Andalucía, con un acto que dará comienzo a las 12:30 en el Auditorio Municipal Príncipe de Asturias. Como es tradición, en dicho acto intervendrá el alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, quien pronunciará un discurso institucional. Muchos son los torremolineses que año tras año acuden a este acto para escuchar las palabras del primer edil y demostrar el orgullo de ser andaluces. Un año más, el acto contará también con la participación de la Banda Municipal de Música y la Asociación Coral de Torremolinos, que interpretarán conjuntamente el himno de Andalucía. Los asistentes también podrán disfrutar del ballet de José Lucena, que pondrá el broche artístico a esta especial jornada para nuestra comunidad autónoma.